We'll be right back.
Amigos de la Casa del Deporte, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Continuamos desde la unidad deportiva del Instituto Tecnológico de Chetumal, los mapaches de Chetumal. Bueno, pues aquí estamos transmitiendo este importante partido semifinal de la Liga Premier Estatal, categoría sub-15 o cuarta división. Los Tigrillos de Chetumal recibiendo la visita del centro de formación Tuzos Pachuca de Cancún. Así que está todo listo para el arranque de la primera parte entre cancunenses y chetumaleños. Bienvenidos todos a la transmisión, repito, desde el campo del Tecnológico de Chetumal, los mapaches de Chetumal. Esta tarde saludo con afecto a mi compañero de transmisiones, a Cristian, el Fighterson Mayorga. Cristian, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes, bienvenido a la crónica. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes a todos los que sintonizan este gran partido de final de la Liga Primera Estatal, categoría sub-15 o cuarta división, Ramón. Los Tigrillos de Chetumal reciben al centro de formación Pachuca Cancún, que este partido va ganando los Tigrillos de Chetumal 2-1, que le pegaron a los cancunenses allí hace 8 días, pero hoy reciben a los Tuzos, que vienen con todo, Ramón, para darle vuelta a este marcador y que quieren llevarse la victoria hasta la zona norte del estado de Quintana Roo. Ahí vemos la entrada de los equipos contendientes, partido semifinal de vuelta. Los muchachos de Tigrillos en color naranja le pegaron a los Tuzos Cancún allá en su casa 2-1, pero hoy la historia puede cambiar, dicen los Tuzos. En calidad de visitantes, venimos por los 3 puntos y el pase a la gran final de esta Liga Premier, categoría sub-15. Por parte del equipo Tuzos Pachuca Cancún, tenemos en la portería con el número 1, Brian Page, con el 2, Emiliano Espinosa, con el número 3, Jan Arceo, con el número 22, Máximo Mayori, con el 5, Santiago Juárez, con el 63, Javier Camacho, con el 10, Ricardo Juárez, con el 13, Diego Durante, con el 19, Diego Gutiérrez, con el 16, Diego Robles, y con el 68, Giovanni Borrego. Como suplentes de Cancún tenemos a Jorge Rodríguez, Alejandro Acuña, Omar Rivero, Santiago Rueda, Andrés Carabeo, Francisco Barrera y Ricardo Joseph. Como director técnico de Cancún tenemos a Eric Mariscal Jr. Esta es la alineación del equipo visitante, centro de formación Tuzos Pachuca Cancún Quintana Roo. Por parte de la escuadra naranja de Chetumal, los Tigrillos saltan a la cancha con el número 43, Héctor Santos, con el 65, José María García, con el 68, Diego Pereira, con el 21, Rommel Rosado, con el 34, Isaí Pérez, con el 22, Josmar Montoya, con el 37, Kiefer Pérez, con el 30, Emir Mena, con el 35, Jairo Gamboa, con el 25, Osmar Bardales, con el 33, Guillermo Dionisio. Y bueno, en el banquillo suplente tenemos con el 39 a Luis Puch, con el 28, Edgar Torres, con el 24, a Felipe Balam, 23, Axel Villamil, 39, Jairo Oliva, con el 4, Matías López, con el 32, Gerson Morales, 31, Félix Santos, y con el número 1, Brian Ramírez.
Agradecemos a los patrocinadores, señoras y señores. A Pemar Uniformes. A Deportes Haddad. A la ingrata del gemelo Juan Gilberto Calderón. Restaurant Bar George Calderón, el gemelo. Botanero Paseo Montejo. Hotel Restaurant Bar Machos en Mahahual. Restaurant La Viagra Jarocha. Allá enfrente del Centro Social Bellavista, en el Boulevard Bahía, Chetumal. Ahí está La Viagra Jarocha, en la mera esquina. O si prefiere, allá en Bacalar. En Bacalar, Quintana Roo. En la Laguna de los Siete Colores. Cristian Mayorga. Interesante partido, semifinal de la categoría sub-15. Así es, Ramón, arrancó ese gran juego, rodó la pelota aquí en las instalaciones de la Unidad Deportiva Tecnológico Chetumal. El equipo tigrío de Chetumal recibe al centro de formación Tuzos Cancún, que viene perdiendo, pero quiere ser alumbrada aquí en la capital del estado, Ramón. Y en el servicio por elevación, la escuadra de Tuzos Pachuca Cancún viene por todo. No viene a especular, saben que no hay mañana. Si quieren estar en la gran final, tendrán que echar toda la carne al asador, Cristian. Porque, repito, es matar o morir. Así es, vemos que salió con todo el equipo del centro de formación Tuzos Cancún. Ramón, los árbitros designados para esta gran semifinal de la Liga Premier Estatal son como árbitro central el nazareno Marcos Guzmán, asistente número 1 Tiberio Tadeo y asistente número 2 Cristian Sem. En el primer disparo por parte de la escuadra de casa de los naranjas de Chetumal, allá Kiefer Pérez bajando la pelota con la testa. Se sigue peleando por la posesión de la pelota. El conjunto visitante tiene muy buena presencia física, Cristian. Buen físico los jugadores defensivos y del medio campo de Cancún. A 7 defensa central con la camisa número 22, Máximo Malori, Ramón. Buen defensa central con una buena presencia física. Muy, muy alto este defensa central del centro de formación Tuzos Cancún, Ramón. Bueno, pues vamos a ver si los chavos atacantes de Chetumal tienen la habilidad para pasar esta muralla defensiva comandadas por Malori, Máximo, número 22. Al parecer es jugador extranjero, Cristian. Sí, a lo mejor por los apellidos, Ramón, pueden ser jugadores con papás con descendencia extranjera, Ramón, pero la verdad sí sorprende a esta edad de 15 años esa corpulencia y esa estatura que tiene este central. Sí, la verdad no parece de 15 años, parece como de 20, 21 años. Está gigante ese central que tiene el equipo cancunense allá atrás. Viene el servicio por parte de Kiefer Pérez, que es el comandante, es el Rubén Zambuesa del equipo capitalino. Kiefer con la pelota, mandando el servicio ahí cerca del corazón del área, pero muy atento el cancerbero cancunense, Brian Pech, número 1, en la puerta de los cancunenses. Roba la pelota el número 30 de Chetumal, Emir Mena peleando ahí para quedarse con la esférica, pero viene la salida por derecha de la escuadra de la zona norte de Quintana Roo. Anticipa bien el central de Chetumal, no muy alto, pero muy fuerte también el central de los chetumaleños, Cristian. Así es, tiene buena presencia física, Ramón, no muy alto como el defensa central de Cancún, pero Rommel Rosado es el jefe y manda más ahí de la parte defensiva del equipo felino tigrío de Chetumal. Recuerde que la Viagra Jarocha los espera todos los días ahí sobre el Boulevard Bahía de Chetumal, enfrente del Centro Social Bellavista, en la mera esquina. Ahí está la Viagra Jarocha. Vaya a pasarla excelente con la familia, con los amigos, con la novia, con el novio. Hay ricas pizzas, ceviches, cócteles, hay pescadito frito a la Tikin Chic, lo que guste, en la Viagra Jarocha, repito, sobre el Boulevard Bahía, enfrente del Bellavista. Chetumal mandando un servicio largo, buscando a este número 36, veloz por izquierda. Por acá lo tenemos al 36, ¿dónde lo pusiste, Mayorga? No lo veo el 36. A ver. Es Guillermo Dionisio, que intentó ingresar por el costado de la izquierda. Ahora la oportunidad es para Cancún por el costado de la izquierda también, tratando de ingresar
Hay mucho forcejeo en el medio campo, todos quieren tener la pelota en sus botines, pero nadie quiere bajar la guardia. Allá el capitán Kiefer Pérez mandando a sus alerones por izquierda y por derecha al ataque. Ahí va nuevamente, es el cerebro del equipo de Chetumal, Kiefer Pérez, Cristian, ¿eh? Así es, el talentoso del equipo de Chetumal, es el jefe y mandamás de la media cancha, ese es el capitán, es el que lleva la voz de mando, Ramón, un muchacho con mucho talento que tiene el cuadro felino, que es el que agarra la pelota, el que grita, el que le da la pauta al equipo felino. La verdad es un muchacho que próximo va a estar ahí en la tercera división con los Tigrillos de Chetumal. Bueno, saludos para Giovanni Jiménez, para Dylan Gómez, gracias por seguirnos, compartan la transmisión, amigos, no sean malitos, ahorita vamos a checar si podemos ver más mensajes, manden ahí sus mensajes, no sean malos, para que les podamos mandar saludos, luego nos digan que nos saludamos, unas buenas tardes, ¿cómo están? Infames, algo, pregunten aquí, interactuamos con ustedes con mucho gusto. Chetumal sigue tratando de llegar a territorio cancunense, pero el medio campo ha trabajado muy bien por parte de los Tuzos Pachuca Cancún. El sol en este horario, Cristian, la verdad que está bastante pesadito, ¿no? Para los muchachos, pero bendita juventud que están para 2-3 partidos en un solo día. No, ahorita pueden jugar hasta 2-3 partidos hoy mismo, Ramón, terminado de eso, descansan estos muchachos un ratito y boom, están listos para jugar otro partido, pero vamos a ver quién tiene la mejor preparación física aquí. Y ahorita vemos que la primera jugada que llega claramente el equipo felino, un remate de cabeza, pero mejor el cancerbero Brian Page la resolvió con todo, sin ningún problema. Estamos rebasando el minuto 6 de la primera parte, todavía no llega el invitado especial a este encuentro semifinal de vuelta. Viene el arribo por parte de Chetumal, ahí se pidió una falta, el árbitro dice no, jamás hubo falta sobre el atacante de Chetumal. Hasta el momento, buen trabajo de la terna arbitral, mi estimado Fighter con Mayorga. No pudo ingresar el chetumaleño por el costado de la izquierda. Muy cerca de las jugadas hasta el momento, el árbitro central, Marco Guzmán. ¿De dónde son? ¿Son de tu alumno? Así es, Ramón, son del Colegio Bonifacio Núñez del municipio de Tulum. De allí los designó en el buen presidente Miguel Ismael El Chospo Medina, Ramón. La tiene Kiefer Pérez. Hay una falta que comete Kiefer Pérez, chaparrito, pero muy bravo jugador de Chetumal. Cometió una infracción, bien señalada por el árbitro central, Marco Guzmán, del Colegio Bonifacio Núñez del bello municipio de Tulum, Quintana Roo. Hay un lanzamiento a tierra de nadie, se pierde la oportunidad, es balón lateral para la escuadra naranja de los capitalinos, que repito, van arriba en el marcador, le fueron a pegar a los cancunenses en su propio campo 2-1, pero aquí la historia puede ser muy diferente en tierras capitalinas. Repito, este equipo de Cancún se ve con jugadores fuertes, pero falta saber si traen buen fútbol para emparejar el marcador global, Cristian. Así es, Ramón, se ve que hicieron el gasto desde el día de ayer, están aquí en la ciudad de Chetumal, el equipo de Tuzos Cancún, se ve que tomaron con toda seriedad este partido de vuelta y quieren llevarse la victoria ahí al norte del estado de Quintana Roo, pero hasta el momento un 0-0 al minuto 9 de la primera mitad, un partido que todavía no ha explotado, Ramón. Todavía se están dando a conocer los jugadores y a ver quién anota el primer gol de esta gran semifinal de vuelta de la Liga Premier. 2-1, marcado global, y en este partido va 0-0 todavía. Así es. Bueno, pues ahí está el comentario, 2-1 en el global, 0-0 en este partido entre cancunenses y chetumaleños. Ahí se marca una falta por parte de Marco Guzmán a favor de Cancún. Cobran rápido los cancuneses, quieren sorprender a la defensiva capitalina. Ahí llega la marca rápido por parte del defensa central de Chetumal, es el número 45. Es el Chema García. Jugador, pues también con buena presencia,
el Chema García, central del equipo de Tigrillos de Chetumal. Viene el saque por parte de Cancún, corte defensivo, a ver si logran sacar el servicio. La marca es bastante pegajosa del lateral quintanarruense, del lateral de la capital. Ya regresó a defender también Kiefer Pérez. No solamente hace labores ofensivas, sino también apoya en la zona baja a su escuadra. Ahí se fue a poner en la barrera precisamente Kiefer Pérez, jugador chaparrito, pero que le gusta estar en todos lados a Kiefer Pérez. En el servicio, ahí quisieron sacar el disparo a puerta. Hay una falta sobre el Chema García, defensivo chetumaleño, y el balón al piso para la ola naranja de Chetumal. El comentario con Faitelson Mayorga. Cristian, buen arranque de este encuentro semifinal de vuelta. Así, primeros 10 minutos muy interesantes, Ramón. Un partido muy disputado todavía en la media cancha, pero un poquito más de posición de la pelota del equipo felino, pero los Tuzos Pachuca de Cancún igual vinieron a buscar este marcador. Hay que recordar que vienen cayendo 2-1 en el marcador global, pero están haciendo bien las cosas para lograr empatar este marcador, porque el que empate el marcador global, el que pasa a la gran final, es el equipo de Tigrillos de Chetumal, por estar mejor posicionado en la tabla. El equipo de centro de formación, Tuzos Cancún, viene de ganarle en los cuartos de final al equipo de Isla Mujeres, Ramón. Por eso está hoy aquí en la capital del estado jugando esta gran semifinal de vuelta. Tiene la pelota la defensiva chetumaleña, tratando de darle buen trato y circulación a la esférica. Ahí llega a tiempo, reventando la pelota, este grandote jugador Máximo Malori. Ahora es Kiefer Pérez el que le da el timing a la jugada al frente. A ver si logran ingresar a territorio cancunense los capitalinos. Le caen dos a Kiefer. Saben que es el armador, el que origina las jugadas ofensivas. Entonces ya le mandaron dos jugadores, Cristian, porque reconocen la calidad del chaparrito mediocampista de Chetumal. Sí, es el talento, Ramón, es el que agarra la pelota. Vemos que ahorita tiene la pelota y el equipo de Tuzos Cancún, por eso le marcó como una marca personal, pero ahí están, le están incomodando a Kiefer, que es el mandamás del equipo Tigre de Chetumal, que hasta el momento está jugando bien el equipo de la capital del estado, tiene mejor la posición de la pelota, pero a ver los Tuzos que tienen preparado para este partido de vuelta, porque quiere llevarse la victoria a Cancún. Ahí va la disputa por la pelota, el árbitro deja correr la jugada. Es una jugada meramente futbolera, dice Marco Guzmán, árbitro central. Chetumal todavía no busca la fórmula para poder ingresar al área de los Tuzos Cancún. Se le ha complicado poder ingresar. Y ahí van ahora los Tuzos buscando el arco que defiende Héctor Santos de Chetumal. El cronómetro sigue su marcha. Todavía no logran, pues, controlar la pelotita. Les está rebotando mucho. Y bueno, todavía no la han podido asentar a nivel de cancha los jugadores, tanto de Cancún como de Chetumal. Cristian, se ha jugado mucho por elevación, ¿no? Sí, todavía ninguno de los dos tiene el control del balón ni del partido, Ramón. Es mucho pelotazo, pero como vayan transcurriendo el tiempo, pues se van ya sentando al terreno de juego, porque esto se gana con goles. Aprovechando, Ramón, Giovanni Jiménez nos está viendo, Héctor Cabrales de igual manera, Dylan Gómez, vamos Tigrillo, dice Carlos de los Santos, saludos a Ramón y a Cristian, claro que sí, Carlitos, saludos. Daniel Rueda, saludos a Santi Rueda de Pachuca, claro que sí, al jugador Santi Rueda, Ramón. Muchísimas gracias, Infames, por seguir la plataforma pionera en transmisiones de fútbol. Y me atrevo a decir que a nivel mundial, Cristian, nosotros fuimos los primeros en transmitir partidos de fútbol, y de ahí surgieron muchísimas plataformas, tanto a nivel nacional como mundial. Pero tenemos ese orgullo de decir que la idea fue de un servidor empezar a transmitir partidos de fútbol y otros deportes por allá, ¿no? Así es la plataforma líder del sur del estado y una de las mejores de la capital
del estado, Ramón, y de todo el estado de Quintana Roo, la casa del deporte, los más infames del fútbol chetumaleño. Compartan esta transmisión para que llegue más gente, mándenos sus saluditos para decirlos aquí, para interactuar con ustedes igual. En el servicio por parte de Kiefer Pérez, pasó lejos de la cabaña del cancerbero de Tuzos, Brian Pérez. Bueno, repito, fuimos los pioneros en transmisiones por Facebook, porque por internet hubieron muchísimos, pero por Facebook me atrevo a decir que fuimos los primeros en transmitir partidos de fútbol. Así es, hace como 4 o 5 años, Ramón, ¿tiene la plataforma? ¿Un poquito más? Un poquito más de 5 años. Vendrá el despeje por parte del Tuzo Cancún. Kiefer Pérez intercepta bien la esférica. Siguen teniendo la pelota. Ahora sí, ya bajaron a nivel de campo la esférica, porque era mucho pelotazo por elevación. Ahora sí, ya la pusieron a ras de campo. Ya llegó la instrucción por parte del cuerpo técnico de Cancún, que la pongan así a ras para poder facilitar el ingreso a territorio capitalino. Ahí va Cancún, ingresando por derecha, disparo a puerta. Allá atrás, en dos tiempos, con algunos problemas, Héctor Santos de los Tigrillos, sub-15 de Chetumal. Recuerde que Deportes Calat, siempre, siempre líderes en el deporte. La ingrata del gemelo Juan Gilberto Calderón los espera sobre la avenida Universidad. Todos los días, a partir del mediodía, vaya y pruebe sus ricos cócteles o ceviches con cebolla morada. Riquísimos, riquísimos. Los mejores en Chetumal, los gemelos Juan Gilberto y George Calderón, sobre la isla Cancún, esquina Cerdeña. Los mejores cócteles y ceviches, Cristian, en Chetumal. Así es, esos de cebollita morada, están para chuparse los dedos, Ramón. Cuando tenga la oportunidad, vaya y visita la ingrata de gemelo con el George Calderón, Ramón, ahí en sus dos instalaciones, ahí están con los brazos abiertos los gemelos para brindarle su servicio. Bueno, ¿en qué minuto vamos? Ahorita lo vamos a checar. Estamos en el 17 del primer tiempo. El invitado especial, el táctico, no ha querido aparecer en esta bonita unidad deportiva del Instituto Tecnológico de Chetumal, que hace algunos días tuvo su eliminatoria regional rumbo al nacional allá en Puebla en el próximo mes de octubre de este año 2022. Bueno, Chetumal no pudo lograr el boleto, el pase. El boleto lo tiene Tuxtla Gutiérrez, merecidamente. Buen triunfo ante los chetumaleños, Cristian, allá en el estadio 10 de abril. Buen partido, merecida victoria y merecido pase de los Conejos de Tuxtla al Nacional de Puebla. Así es, Ramón, se llevó la victoria y el pase al Nacional allá en la ciudad de Puebla, a los Conejos del Instituto Tecnológico de ahí de Tuxtla Gutiérrez, con un buen jugador y un buen director técnico, el profe Casanova, que vino a ganar aquí en el mismo Chetumal y se llevó el pase al Nacional, Ramón. Pero buena actuación tuvo el equipo, los mapaches del Instituto Tecnológico de Chetumal, en el deporte de fútbol, Ramón. Tiene la esférica el cancerbero de casa, Héctor Santos. Vamos a ver si saldrá con un despeje de manos o será con los pies. Precisamente con los pies realiza un despeje no muy bueno, que digamos, buscando que un compañero al frente logre tener la pelota. Ahí se marca una infracción por parte de Marco Guzmán. Cayó al agua un jugador de los Tuzos. ¿Y hay amonestación para quién a la distancia? ¿A quién pintaron de amarillo, mi estimado Fighterson? No lo alcanzamos a ver. Ahorita vamos a decir que se dé vueltita, Ramón, porque sí está un poco lejos la camisa número 26, creo. Diego Pereira, creo que es el que alcanzamos a ver aquí. Ahorita lo confirmamos bien con el asistente número 1, pero llegó el tiempo de hidratación, Ramón. Bueno, señoras y señores, el calor está sofocante, está cayendo a plomo aquí en la capital del estado. En el primer partido, pues de repente se aparecía una nubecita y nos traía un aire fresco, agradable, pero ahorita de plano ninguna ha querido hacernos el paro y estamos pues prácticamente en el infierno aquí, Cristian, en el campo, porque
sabroso, sabroso el solecito, ¿no? Así es, Ramón, sabrosito. Ahora sí, el Astro Rey ya se hizo presente bien en la capital del estado, Ramón. Ya son pasaditas del mediodía y ahora sí nos está quemando este solecito, que de verdad da ganas así como que tomarse un agua bendita, Ramón. Pero no, pero estamos aquí transmitiendo esta gran semifinal de la Liga Premier Estatal, que va ganando el marcador global los Tigres de Chetumal 2-1, pero en este partido de vuelta va 0-0 todavía. Fíjate que esta unidad deportiva está muy bonita, el campo está muy bien, pero ojalá que la dirección del plantel gestione en este nuevo gobierno que va a encabezar nuestra nueva gobernadora electa, Mara Lezama, pues unas tribunas, unas graditas, porque hasta los baños están muy bien, están muy bonitos, limpiecitos, pero no tiene tribuna, no tiene grada, Cristian, así que imagínate, con unas buenas gradas, hasta el equipo del TEC podría militar en el circuito estatal Premier, ¿no? Que es el máximo nivel a nivel estado, la Liga Premier Estatal. Sí, Ramón, hay que recordar que hace unos años estaba muy descuidado el campo y todas las instalaciones del Instituto Tecnológico, pero vemos que ahorita ya le están, ya lo pintaron, este campo sí está descuidado, pero ahorita da gusto que le estén metiendo su manita de gato y está en unas buenas condiciones para practicar el deporte de fútbol. Igual a un costado tenemos la cancha de béisbol, Ramón, al otro costado las canchas de básquetbol. La verdad, bonita, bonita unidad deportiva que tenemos aquí en la ciudad de Chetumal. Vendrá el servicio por parte de Cancún, balón con efecto, corte defensivo del central adelantado de la escuadra naranja de Chetumal. Siguen peleando, ahora sí, los Tuzos están yendo con más frecuencia al frente buscando el arco que defiende Héctor Santos. Ahí metiendo fuerte la carrocería este grandote, 8 metros, defensivo central de los Tuzos Cancún, Máximo Mallory. Los está frenando con esa gran carrocería que tiene Mallory, Máximo. En cuanto ve que se acerca el atacante, pues saca la corpulencia utilizando bien su cuerpo. Ahí va el Chema García tratando de anticiparse en la jugada. Vendrá un despeje largo por parte de Chetumal, pero hasta el momento están aprovechando bien su estatura los jugadores de la visita, Cristian. Buena presencia física, jugadores del medio campo y de la defensa arriba del 1.70 de estatura, ¿eh? Muy, muy chamajitos, pero con buena estatura, ¿eh? No, sí, sí, es el equipo de Tuzos Cancún, Ramón. La mayoría de sus jugadores tienen buena presencia física. Es la ventaja que le está sacando al equipo de casa, los Tigres de Chetumal. Los Tigres de Chetumal es una estatura mediana, Ramón, pero tocan bien su pelota, la filtran bien, pero sí sorprende la estatura que traen este equipo de los Tuzos Cancún. Mucho güerito, mucho güerito, mucho güerito grandote de los cancunenses. Vendrá el servicio por izquierda a favor de los capitalinos. Vamos a ver qué trae. Ahí trató de quedarse con la pelota el defensivo de Tuzos Cancún. Recibe una falta y es bien señalada por el juez central, Marco Guzmán. Marco Guzmán, ¿me recuerda a la Pantera Guzmán del Yalmacán Chetumal, Cristian? Así es, Ramón, el grandísimo jugador que traía Yamacán, que lamentablemente ya falleció en un accidente automovilístico allí en la ciudad de Escárcega, Campeche. Un gran jugador que parecía que iba a llegar a primera división, pero lamentablemente se nos adelantó. Igual igual la Casa de Deportes se une al sensible fallecimiento de un buen amigo, Arturo Aburto, de la ciudad de Cancún, que ayer falleció, Ramón, exjugador de Tigres de Chetumal y Serpientes de Cancún, que lamentablemente nos dejó de este mundo, y la Casa de Deportes le manda el eterno descanso a nuestro gran amigo Arturo Aburto. ¿Qué le pasó? Tenía unos problemas en el páncreas, Ramón, se salió de control, lo tuvieron que entubar, ya tenía 2 días entubado, pero ayer ya no pudo lograr ganar esa batalla muy difícil y se nos adelantó, y pues mandar saludos a toda su familia, que pronto llegue la resignación para su familia. Bueno, pues ahí está el más sentido pésame, nuestras condolencias para nuestro exjugador de los Tigrillos de Chetumal de la tercera división profesional, Arturo Aburto. Arturo Aburto, mejor conocido como el Cheto.
el Cheto ahí en la ciudad de Cancún. Bueno, pues seguimos en este interesante partido de la cuarta división. Los Tigrillos de Chetumal en color naranja enfrentándose al centro de formación Tuzos Pachuca Cancún. Hay un disparo allá atrás, bien, bien colocado el cancerbero Brian Pech bajo los tres palos. Bueno, si a las 10 de la mañana, Cristian, veíamos a los niños de 13 años que estaban sudando la gota gorda, a esta hora imagínate cómo están estos muchachos de la sub-15 en el rectángulo verde, ¿no? No, ahorita ya el calorcito se siente, Ramón, hasta nosotros que estamos aquí sentaditos transmitiendo este partido ya nos estamos quejando. Imagínate estos muchachos cómo se la están pasando en el empastado verde de aquí del Instituto Tecnológico, pero la verdad están jóvenes, tienen una buena condición física y nada los va a detener para que se lleven esta gran semifinal. Bueno, vendrá un córner por derecha a favor de los Tuzos Cancún. Buena oportunidad para la escuadra visitante por el costado de la derecha. Ahí el corte defensivo. Kiefer Pérez dice, vámonos, salgan todos. Vámonos al frente. Ya la recupera el último defensa de Cancún. Ahí está la presión alta por parte del atacante de la escuadra capitalina, pero recupera bien el defensivo por izquierda de los Tuzos Pachuca Cancún. Todavía ni una ni otra escuadra puede tener control del encuentro, Cristian. Hay mucho forcejeo, la pelota mayormente se la pasa por elevación. Vamos a ver hasta qué momento alguna escuadra dice, bueno, ya estuvo suave, vamos a bajar a ras de campo la pelota. Sí, está muy disputado, Ramón, hay mucho contacto, hay mucho jaloneo en la media cancha y nadie entiende claramente la distribución de la pelota, pero como vayan pasando los minutos se va a ir a ver quién. Creo que el juego necesita un gol, Ramón, un gol para que se, de tanto de Tigrillos o de Tuzos, el que meta el gol, pues se va a abrir el encuentro, es lo que esperamos, para que se vuelva un poco más vibrante, porque hasta el momento está muy disputado en la media cancha. Bueno, le mandamos saludos a Noelia Salimar Rosado Díaz, con todo Tigrillos, también a Ivonne Vera, vamos Pachuca, a Daniel Rueda, saludos a Santi Rueda de Pachuca, gracias a todos ellos por seguir la plataforma de la Casa del Deporte. La tiene Kiefer Pérez tratando de quitarle el esférico al mediocampista de la escuadra cancunense. Ahí va Kiefer, muy chaparrito. Le pasaron un autobús por encima, se percata Marco Guzmán, el árbitro central, le dice, tranquilos con Kiefer, no porque lo vean chiquitito, no les voy a marcar la falta, ¿no? Hasta que bien hasta el momento el juez central, Cristian. Sí, hasta el momento no ha exigido tanto el encuentro, Ramón, pero ha tomado las mejores decisiones el nazareno Marco Guzmán, apoyado como asistente número 1 Tibero Tadeo y asistente número 2 Cristian Sem. Así es, vemos que tiene un tiro de castigo a favor del equipo Tigrillo, pero resolvió bien la parte defensiva del equipo del centro de formación Tuzos Cancún. Vemos que sigue con todo, pero solo quedó en un arribo del equipo felino, Ramón, que tiene un poquito mejor la posición de la pelota, pero a ver qué pasa en los siguientes minutos de este juego, la semifinal de vuelta de la Liga Premier Estatal, que va ganando el equipo Tigre de Chetumal 2-1. Continuamos, amigos de la plataforma de la Casa del Deporte, cuando hay una falta sobre el capitán de la escuadra naranja de Chetumal, Kiefer Pérez, es balón a tierra para los capitalinos, cuando estamos rebasando
el minuto 29 del primer tiempo, y repito, el táctico, el Logroñés, el señor Gol, no quiere hacer su aparición en este campo del Instituto Tecnológico de Chetumal, de los mapaches del té. Vendrá el servicio para la causa capitalina. Muy atentos, la línea defensiva de Cancún, ya la recuperan los tuzos. Están buscando cómo cruzar el medio campo, porque también la defensiva de Chetumal está muy, muy atenta y hace los cortes a tiempo, no permitiendo que entren libremente los atacantes de la escuadra visitante. Viene el despeje por parte de Cancún. A ver quién finalmente logra quedarse con la pelota. Es correcto, un claro, claro fuera de lugar que marca el bandera número uno, Tiberio Tadeo, por aquel costado de la cancha, cuando prácticamente pues pillaron en fuera de juego al atacante de Chetumal. Tuzos Cancún, en vez de ir bajando su ritmo, su nivel, Tuzos lo está aumentando conforme van pasando los minutos, Cristian. Eso indica y muestra que traen buen fondo físico los de la zona norte de Quintana Roo. Así es, Ramón, tienen que traer buena condición física para poder lograr darle vuelta a este gran marcador, que la verdad vino a plantear bien el encuentro. Te dejo, Ramón. Ahora es oportunidad para los chetumaleños. El central Marco Guzmán dice, no hay falta, tiene la pelota Cancún, oportunidad, van 3-2, la tiene Cancún, a ver si logra sacar el disparo a puerta. Muy, muy fuerte la marca del defensa central capitalino. Allá el bandera número 2 indica que hay córner por la punta de la derecha. Se ve muy fuerte en estos últimos minutos. El conjunto de la zona norte ha tenido más aproximaciones de peligro en la puerta que defiende Héctor Santos de Chetumal. Servicio por elevación, a tiempo el corte de la defensiva capitalina. Hay un despeje un poco descompuesto y será saque lateral para la causa cancunense. Agradecemos como siempre al Hotel Restaurant Bar Machos Macahual, un bonito y paradisiaco hotel allá en la Costa Maya de Quintana Roo, en Macahual. Vaya con la familia, vaya con los amigos, pase una tarde agradable allá en Macahual. Hospédese en el mejor lugar, Cristian, Machos Macahual. La tiene Kiefer Pérez, quiso meter un pase filtrado a ras de campo, pero se la leyó bien la jugada Máximo Mallory. Poco a poco el equipo de Cancún ha tratado de meter en su zona a la escuadra chetumaleña, pero se ha defendido bien Chetumal hasta el momento. Si bien ha llegado con más peligro Cancún, Chetumal ha sabido defenderse adecuadamente, Cristian. Sí, está bien paradito atrás. Igual Ramón está defendiendo bien ese gol que tiene en ventaja y le está dando el pase a la final. Pero como todavía no ha rompido el juego, Ramón todavía no se ha roto el juego. Por eso se ven muy apretados. Nadie se ha soltado ahora sí la melena. No quiere ceñirse para adelante, porque un error les puede costar un gol. Pero como vayan pasando los minutos, se va a tener que ir abriendo poco a poco más este juego. Allá Kiefer Pérez, nuevo lanzamiento al frente, pero está muy solo este número 36 de Chetumal. Es Guillermo Dionisio. Está muy solo contra tres grandotes, tres torres gemelas que tienen allá los muchachos de Tuzos, Pachuca, Cancún. Es muy difícil que pueda ingresar Guillermo Dionisio. Hubo una falta por aquel costado de la cancha, Cristian. Vi a un jugador tendido, pero ya se reincorpora rápidamente. Así es, un jugador del equipo del centro de formación Tuzos Cancún quedó adolorido de ese contacto que tuvo con el defensa del equipo felino, Ramón, pero ya se levantó y tiene una jugada a favor el equipo de Tuzos Cancún. Ahí va nuevamente, balón por elevación, salida del cancerbero, suelta la pelota, oportunidad para los cancunenses. Siguen teniendo la posesión, a ver si logran sacar el servicio. Llega el central de Chetumal,
Bueno, el portero quedó tendido allá atrás. Se frena la jugada porque, repito, para la terna arbitral lo más importante es pues la integridad física, la integridad y la salud de los jugadores, Cristian, porque si no, hay problemas, ¿no? Sí, no, y aparte, cuando cae el portero, rápidamente se tiene que parar el juego. Ramón Héctor Santos, creo que en esa buena salida que tuvo él, en la caída, creo que tuvo ahí un pequeño molestia en su tobillo, Ramón, pero vemos que ya entran las asistencias médicas del equipo felino y va a atender a su cancerbero, que está muy adolorido en su pierna izquierda, Ramón. Creo que el tobillo le pasó factura, es lo que le está atendiendo, pero la verdad, hasta el momento, minuto 35 del primer tiempo de esta gran semifinal de la Liga Primera Estatal de la categoría sub 15 o cuarta división, en 0-0, Ramón, pero en el global está ganando el equipo de Tigre de Chetumal 2-1 al centro de formación Tuzos Cancún. Muy bien, recuerde que el restaurante La Viagra Jarocha los espera allá en el Boulevard Bahía, enfrente del Bellavista, en la mera esquina, ahí está La Viagra Jarocha, vaya y pruebe los ricos mariscos, también por la noche hay ricas pizzas de mariscos, para que pues, paladee con su familia, con los amigos, con la novia, lleve a la comadre allá a probar las pizzas de mariscos en La Viagra Jarocha, claro, con su respectiva cerbatana bien fría, así como nalga de pingüino, Cristian. Así es, igual cuenta ya con la sucursal allá en la ciudad de Bacalar, Ramón. Cuando se dé su vuelta aquí en el sur del estado, puede visitar aquí en la ciudad de Chetumal o bien en la Laguna de Siete Colores, allí en Bacalar está su sucursal del restaurante La Viagra Jarocha, Ramón, que los espera con los brazos abiertos. Bueno, los chavos están tragando agua, pero que les traigan una pipa porque el sol está tremendo y no es para menos, Cristian. Bendita juventud que pueden estar jugando en este horario. Nosotros a nuestra edad, Cristian, nomás unos 2-3 minutos y descansamos una semana. No, creo que ya pides mucho, Ramón, 2-3 minutos. No, mejor me quedo sentadita aquí transmitiendo, ¿no? Para jugar ya. Mis mejores épocas ya pasaron, mejor ahora que los muchachos, los nuevos talentos del fútbol estén jugando. Déjenme decirles que el que está a mi lado, el Fighterson Mayorga, no es periodista, no es de la prensa, es un amigo que invité a formar parte de la Casa del Deporte, con mucho gusto aceptó colaborar con nosotros, su hijo está en la cámara, también practicando, está estudiando comunicación, el cachorro, el jaguar. Esas imágenes que usted ve es del Junior, del Cachorro, que también juega con los Tigrillos, pero de la categoría sub-17 de Chetumal. Bueno, el papá, el que está a mi lado, el gordito, el Fighterson Mayorga, fue el jugador más joven que ha dado Chetumal como profesional. A los 13 años de edad ya defendía la casaca de la tercera división de los Tigrillos de Chetumal. Aunque usted no lo crea, aquí está con nosotros colaborando el Fighterson Mayorga. Poco a poco le va agarrando la onda esto, pues de la narración, de la crónica en los medios de comunicación. Poco a poco le va entrando agua al coco, Cristian. Te agradezco el que hayas aceptado la invitación para empezar a formar parte de los infames de la Casa del Deporte. No, al contrario, a ti, Ramón, por darle la oportunidad a mi chavo que esté aquí contigo haciendo la producción. Y aparte, pues dame la oportunidad igual de irnos metiendo a este ramo, que es muy bonito, pero como dices tú, no soy reportero, no soy narrador, pero a veces me trabo, pero lo hacemos con mucho gusto, pero con mucho conocimiento en el ámbito futbolístico. Eso, sin duda alguna, los conocimientos los tienes de sobra, mi estimado Fighterson, tu pasión, tu vida es el fútbol, y bueno, poco a poco le vas a ir agarrando la onda, como dicen los chavos, a esto de la crónica, de los comentarios en el fútbol. Nadie nace sabiendo, yo también ya tengo mis años en este medio de la comunicación, ya también ya soy un viejo lobo de mar. Así es, Ramón, pero ya llegó al final los primeros tiempos de la semifinal de vuelta de esa Liga Primera Estatal, nada para nadie, un 0-0, pero Tigrillos va ganando 2-1 en el marcador global todavía. Bueno, y coméntale a la gente cómo quedó el primer partido, Cristian, de la categoría sub-13.
Así es, Ramón, el equipo Tiburoneros de Isla Mujeres en la categoría sub 13 o quinta división se llevó la victoria, Ramón, en el marcador global 5-3, pero en el partido de vuelta empataron 2-2 en un partido muy, muy vibrante. Y felicitar al equipo Tiburoneros, que vino a hacer bien las cosas aquí a la capital del estado, Ramón, y se llevó el empate. Mira esa terna, son los Backstreet Boys, ¿ah? ¿Son los Backstreet Boys? Es el Chóstomo, el Celín Haddad, son los chicos malos, ¿verdad? Del fútbol, ¿verdad? Ahí lo están planeando, creo. Y el profe Joseph Hernández, está, mira, los chicos malos del fútbol los tiene usted en pantalla. A ver, mi estimado Jaguar, hazles un close-up a estos muñecos de papel, ahí comandados por el Chóstomo. ¿Qué hace el Chóstomo en Chetumal? ¿No tiene cosas que hacer en Cancún? Creo que desde que vino al Nacional de la Sub-11, Ramón, creo que ya se enamoró de Celín, y creo, como dicen las malas lenguas, que ya le puso un departamento aquí en Chetumal, y creo que el buen Chóstomo ya se viene a vivir aquí a la capital del estado. Bueno, entonces está haciendo mal tercio el profe Joseph Hernández. O sea, están de luna de miel el Chóstomo y el Celín Haddad, ¿no? Así es, Ramón, pero creo que se van a hidratar porque el sol está pegando fuerte. Ya están pasados de hidratación esos dos gorditos, ¿eh? Esos dos gorditos están pasados de tamales, de tortillas, de salbutes. Oye, hablando de salbutes y panuchos, pues fuimos a acompañar al Tigrillo a que cante en un evento ahí de nuestra gobernadora Mara Lezama, agradeciendo a todo el pueblo de el Carrillo Portense por todo su apoyo, los votos que emitieron a su favor. Bueno, ahí estuvimos con las voces del Caribe, ahí comandadas por el Tigrillo Adrián Zapata, por Verónica Villanueva y por Aldo Ortiz. Y bueno, pasamos de regreso a comer al mercadito. Qué ricos panuchos, salbutes, esas empanadas de queso de bola, de queso tip top, carne molida. No, es lo máximo. Siempre los he comido en la terminal, cuando voy a pasar a la terminal, bajo del autobús un ratito y como así en las canastas que tienen las muchachas, pero los del mercado, vas al mercado, de pavito, le dicen el pariente, el primo, creo que el dueño de ahí que atiende. Ajá. No, hombre, una atención, pero tremenda, que dan ganas de quedarse ahí a seguir, come y come, unos salbutes y panuchos exquisitos de carne asada, de pollito, de empanizado. No, Cristian, yo me comía tres nada más, me comí seis salbutes, Cristian. Porque es una parada obligatoria, Ramón, cuando vamos para la zona norte, ¿qué hacemos? Salimos temprano, boom, vamos a desayunar en Carrillo Puerto, porque hay esos salbutitos, esas tortitas, la verdad. Y la verdad, cuando vayan a Carrillo Puerto, párese al mercadito municipal, porque ahí están los mejores salbutes, tostadas, es que panuchos. No sabía que en el mercadito estaba lo bueno, Cristian. Y aparte hay de pavito, Ramón, 100% de relleno negro. No, ya me imagino qué banquete te aventaste con el Tigrillo del Sur. No, hombre, es que no pudimos comer durante el evento, ¿no? Porque los chavos, si comen, pues ya no pueden cantar igual. Entonces se aguantaron el hambre hasta que terminaron. Y salimos como a las 6 de la tarde, pero así como leones, así encerrados. Y la verdad que, no, se come muy rico allá en Carrillo Puerto. Pase al mercadito, se lo recomiendo muchísimo. Bueno, ya me escuchó mi señora esposa, me dice, ya te escuché, me dice que te fuiste a comer a Carrillo y no me llevaste. Bueno, para la próxima hacemos la parada, no solo en la terminal, nos vamos al mercado directamente. Agradecemos nuevamente a Pemar Uniformes, a nuestro amigo Diego Pereira, por el patrocinio, a los infames de la Casa del Deporte, por supuesto a la ingrata del gemelo Juan Gilberto Calderón. Si usted no sabe qué almorzar hoy con la familia o con la novia, ¿qué le invito? ¿Qué comemos? Bueno, llévela ya a la ingrata, ahí sobre la avenida Universidad, donde está la unidad deportiva Romero Molina, a 100 metros de la unidad deportiva Romero Molina, sobre la avenida Universidad, ahí está la ingrata. Es un restaurante sencillo, muy pintoresco, una atención agradable, la verdad la va a pasar muy bien ahí con su pareja, con sus amigos. Y pida el ceviche o el cóctel, lo que vaya usted a comer, pero con cebolla morada, cebolla asada. Esos son los buenos. Porque ya con la cebollita blanca, pues que como que ya no, ya es mucho, ¿no? Pruebe la de cebolla morada. Son extraordinarios los cócteles y ceviches allá. Bueno, y si le queda muy lejos, pues vaya con su hermano, con su gemelo, George Calderón, que está sobre la isla Cancún, esquina Cerdeña, atrás de la terminal de autobuses.
del ADO. Ahí está el gemelo George Calderón, también con música viva, a partir de las 3:30 de la tarde. Visite George Calderón, el gemelo. Y le recordamos que el restaurante La Viagra Jarocha se encuentra sobre el Boulevard Bahía, enfrente del Bellavista. En la mera esquina, ahí está La Viagra Jarocha. Durante el día, pues también, cócteles y ceviches sabrosos. Muy ricos también los cócteles y ceviches ahí en La Viagra Jarocha. Y en la tarde, pues pide unas pizzas de mariscos. Lo mejor en pizzas de mariscos, solamente con los amigos de La Viagra Jarocha. Y también hay sucursal, si anda usted por Bacalar y nos está escuchando, bueno, y nos está viendo, pues vaya a La Viagra Jarocha allá en Bacalar también. Es lo mismo, diría que él. Y el botanero Paseo Montejo, de nuestro amigo Julio Rejón. Ellos están sobre la avenida Constituyentes, cruzando la Machuchac, sobre la Constituyentes, viniendo de sur a norte. Sobre la Constituyentes, cruza la Insurgentes, hay una gasolinera, luego hay una autolata, a 100 metros hay una autolata, a la vueltecita, a 10 metros de la autolata, dando la vueltecita, ahí está el restaurante Botanero Paseo Montejo, que después de las 5 de la tarde tiene show cómico yucateco. Bueno, señoras y señores, vamos a una breve pausa y regresamos a la parte complementaria. No se vaya, somos los infames de la Casa del Deporte.
Bueno amigos, todo listo para la parte complementaria entre Cancún y Chetumal. Los Tigrillos de Chetumal con uniforme en color naranja recibiendo a los Tuzos Pachuca Cancún. Hasta el momento el marcador global favorece al conjunto naranja de Chetumal 2-1, pero todavía faltan 40 minutos para saber si los Tuzos de Cancún tienen la capacidad, primero que nada, de empatar el marcador y después buscar la victoria y el pase automático a la gran final. ¡Vámonos a la parte complementaria! Quedan 40 largos minutos para saber si Chetumal tiene el boleto a la gran final de la categoría sub-15 o cuarta división. Agradezco atrás de cámaras al Jaguar, Cristian Mayorga, con las mejores imágenes en la producción, y por supuesto a su padre, el Fighterson Mayorga, en los comentarios. Cristian, bienvenido a la parte complementaria, amigo. Así es, arrancó los siguientes 35 minutos, Ramón, de esta gran semifinal de la categoría sub-15 o cuarta división entre Tigrillo de Chetumal, recibiendo al centro de formación Pachuca Cancún, que hasta el momento no se están haciendo daño, 0-0, pero el equipo felino está llevando la ventaja en el marcador global 2-1, y vemos a ver el profe Eric Mariscal, el DT de Pachuca, que tiene preparado para parte complementaria. Ha salido como un vendaval el conjunto de Tuzos Pachuca Cancún, ahí se aplicó a fondo el cancerbero de Chetumal, Héctor Santos, porque esa pelota llevaba candela pura en la puerta. Vendrá el córner por la punta de la derecha a favor de Cancún. Ya se están agregando al ataque los grandotes centrales de la escuadra visitante. Viene el servicio con efecto y por elevación, cabezazo. Queda balón a la deriva y el gol. ¡Gol! De los Tuzos Pachuca Cancún. Apenas en el arranque de la primera parte, los Tuzos vacunan a los Tigrillos de Chetumal. La primera dosis contra el COVID para los Tigrillos, para los felinos de la capital del estado. Han salido con todo los Tuzitos de Cancún. Están empatando el marcador global a 2-2 hasta el momento, Cristian. Nos esperan muchas emociones en este gran partido semifinal de vuelta de la cuarta división. Así es, Ramón. André Carabeo, que acaba de entrar para la parte complementaria con la camisa número 7, aprovechó un rebote que dejó la defensiva de casa de los felinos y ¡boom! Metió el gol que le está dando la ventaja en este partido, pero momentáneamente en el marcador global ya lograron el empate 2-2, pero hay que recordar que el equipo del centro de formación Tuzos Cancún tiene que ganar por diferencia de 2 goles, porque el empate global no le sirve de nada al equipo del centro de formación Tuzos Cancún, pero salieron con todo y rápidamente en los minutos iniciales logró el gol Ramón y ya empató el marcador global. Bueno, apenas en el arranque con gol de vestidor, Andrei Carabeo, jugador que entró de recambio por parte de los Tuzos Pachuca Cancún, ya logró empatar el marcador a 2 goles en el global. Vamos a ver la reacción por parte de los Tigrillos de Chetumal, que todavía no creen esa actitud que traen los cancunenses en el territorio capitalino. Cristian Mayorga, buen gol por parte de la visita. Así es, buen gol, Ramón. Aprovecharon el descuido que tuvo la parte defensiva y ¡pum! Carabeo la mandó a guardar, Ramón. Se ve que el profesor Eric Mariscal del equipo Tuzos Pachuca habló seriamente con sus pupilos. ¡Bum! Vamos a buscar el marcador, vamos a meter un gol tempranero y de ahí vamos a ir buscando el gol que nos dé ventaja en esta semifinal. Y ¡bum! Rápidamente al minuto 2 metió el gol, Ramón, que le está dando el empate momentáneo en el marcador global, ganando ahorita este gran partido de juego de semifinal de vuelta, pero todavía le falta un gol a los centros de formación Tuzos Cancún. Bueno, aquí atrás de nosotros tenemos a la batucada de Cancún. Hicieron el viaje hasta la capital, la batucada. Los papás apoyando siempre a los cachorros. Una
una familia muy alegre, la de Tuzos, Pachuca, Cancún, son a todo dar, Cristian. Así es, vinieron a apoyar a sus jóvenes, Ramón, hicieron el viaje muy, muy largo desde la ciudad de Cancún, y agradecer al papá de este muchacho, Javier Camacho, al señor José Luis Camacho, que amablemente está siguiendo la transmisión y nos trajo unos refresquitos. Agradecerle ese detallito que estuvo con nosotros el señor José Luis Camacho, Ramón. Bueno, la tiene el equipo visitante de los Tuzos, Pachuca, Cancún. Ahí retrocediendo tantito. Se han enojado ya los tigrillos de Chetumal. Están sacando un poquito el carácter los de casa. Allá Kiefer Pérez dándoles el ejemplo. Este jugador chaparrito, pero con mucho producto de gallina para jugar al fútbol soccer. Siguen intentando ingresar por el costado de la derecha los muchachos de la zona norte. Pero allá atrás llevan la marca de Kiefer Pérez, que repito, le está dando el ejemplo a sus compañeros de cómo se deben encarar estos tipos de partidos de liguilla, de semifinales. Eso es lo que le ha faltado un poquito al equipo de casa, tanto de la sub-13 como de la sub-15, la actitud. Creo que ahí sí nos han superado tantito los equipos que han venido esta mañana de la zona norte, tanto jugadores de Tiburoneros de Isla Mujeres como los Tuzos Pachuca de Cancún. Hay que recordarle a los chavos de Tigrillos que están en casa, Cristian, creo que les ha faltado ese poquito de gana, de garra, ¿no? Así es, Ramón, porque el equipo de Tuzos para la parte complementaria salió bien, salió a buscar el marcador. Ramón, se ve un poquito mejor en la parte complementaria, hizo varios movimientos el profesor Eric Mariscal, que ya le dieron fruto rápidamente, pero el equipo de Tigrillos comenzó un poco dormido y le cayó el gol y está un poco desconcentrado, Ramón. Esperemos que los pupilos del profe Darío Jiménez se conecten rápidamente al terreno de juego, porque hasta el momento están logrando su objetivo, llegar a la final, pero sí, cada minuto que pasa Tuzos está creciendo en el terreno de juego. Ahí va poco a poco el equipo de casa tratando de ingresar a territorio Tuzo, pero ya la recuperan nuevamente los cancunenses. Repito, Chetumal poco a poco está metiendo ya más fuerte la pierna, están agarrando carácter, bravura, cosa que debieron haber hecho desde un principio. Bueno, ya lo están sacando en la parte complementaria. Ya se dieron cuenta que están en casa los chetumaleños y tienen que sacar un poquito más de esfuerzo, más de carácter, entrega y pundonor, que el equipo visitante de Tuzos Pachuca Cancún. Están arriba en el marcador los cancunenses, 1-0, 2-2 en el global. Ahora vamos a saber, Cristian, si los naranjas de la capital son capaces de empatar el marcador en el campo del Tecnológico de Chetumal. Así es, Ramón, ya se empezaron a animar el equipo del Tigrillo de Chetumal. Va perdiendo en este partido, pero el marcador global todavía es a favor de ellos, pero tiene que despertar porque los Tuzos están creciendo, Ramón, como una jugada más del equipo del centro de formación Tuzos Cancún, pero a ver qué pasa, Ramón. Bueno, la recordamos que está ganando Cancún 1-0 y 2-2 está el global. En caso que termine 2-2 el partido, pasa por mejor posición en la tabla los naranjas de Chetumal. Ahí está el dato para que quede aclarado. Solamente si queda así el marcador, pasa Chetumal. Así que seguimos de esta transmisión desde la unidad deportiva del Instituto Tecnológico de Chetumal. Aquí juegan los mapaches del TEC de Chetumal, la primera escuela de nivel superior a nivel estado, el TEC de Chetumal, casa de grandes atletas, deportistas. Luego se convirtieron en buenos políticos, muchos trascendieron en la política, en el ámbito laboral. Bueno, de aquí surgieron grandes, grandes ciudadanos quintanarroenses, que en algún momento fueron campeones nacionales también,
los mapaches de Chetumal, allá más o menos por el año 92, 93, si no me equivoco, fueron campeones en Durango, venciendo en la gran final el equipo de casa de Durango en penales. Se dice fácil ganarle al anfitrión, Cristian, pero imagínate un nacional, Chetumal, representando a Quintana Roo, campeones nacionales, y bueno, lo lograron los chavos solo una vez, pero tienen algo para contarle a sus nietos, ¿no, Cristian? Así es, Ramón. Por eso hoy aquí los Tigres están jugando en este bonita unidad deportiva, los Tigres de Chetumal, que está quedando en buenas condiciones, Ramón, pero como dices, ya fueron campeones nacionales el equipo de los mapaches del Instituto Tecnológico de Chetumal, Ramón, hace unos ayeres, pero queda ese dato para los libros de anécdotas del Instituto Tecnológico. Sí, bueno, recuerdo algunos jugadores como Moisés Hernández, el Moy, en la portería, campeón nacional, a Carlos Barranco en la delantera, a Luis Hendrix, la Pantera, en la delantera del equipo quintanarroense, a Luis Argüelles, el Calú. ¿Quién más andaba por allá? Bueno, viene un servicio, ahorita me sigo acordando, ¿quién más? Aquella camada de buenos y grandes jugadores de los mapaches del TEC, campeones nacionales en Durango, dejando afuera al equipo de La Laguna, al equipo de Tlaxcala, a las potencias a nivel nacional. Bueno, Chetumal les pasó por encima en ese nacional allá en Durango. Muchas felicidades hasta el día de hoy para aquellos héroes en los intertecnológicos que nos representaron dignamente en Durango. La tiene el equipo de Tuzos, Pachuca, Cancún. Hay un cambio de juego. Cancún ha demostrado que trae buena preparación física, siguen corriendo los muchachos, no se están guardando nada, no se están administrando, Cristian. Qué bonito, qué importante es tener condición física, ¿no? Yo no puedo jactarme de eso. Yo fui un buen deportista, pero nunca tuve condición física así que digas, ¡ay, es mi fuerte la condición! No, si yo he tenido condición física, estuviera yo a nivel internacional en el front tenis. Sí, porque es un centro de formación, Ramón, es una escuela oficial del equipo Tuzos Pachuca de primera división, por eso tienen buenos entrenadores, Ramón, por eso se ven bien en el terreno de juego, con buena condición física, pero igual los Tigrillos, comandados por el profe Darío, por el profe Chema, igual están haciendo bien las cosas con las partes inferiores del equipo Tigrillo de Chetumal, pero hasta el momento un partido muy, muy, muy fuerte, Ramón. Vemos que manda otro cambio el profe Darío Jiménez, está moviendo sus piezas porque ya se ve un poco preocupado, Ramón. Y no es para menos, el profe Chema García y Darío Timonel del equipo de Chetumal, pues sí están preocupados, están cayendo 1-0, 2-2, aunque el 2-2 les da el pase automático por mejor posición en la tabla, pero no es garantía porque ya vimos el partido anterior entre Isla Mujeres y Chetumal. Ya en los últimos minutos cayó el gol de Tiburoneros, dejando prácticamente afuera a Chetumal de la gran final. Así que no se pueden confiar los técnicos de Chetumal ante los Tuzos Pachuca Cancún. Ahí va poco a poco el equipo visitante tratando de incursionar por el costado de la derecha, buscando la opción, a ver si logran hacer el corte. No lograron rescatar la esférica y será córner por la punta de la derecha. Ahí va una nueva oportunidad para el equipo visitante. Ya empiezan a llegar los grandotes centrales del equipo visitante. A ver quién de ellos puede hacer contacto con la esférica. Allá muy atento Marco Guzmán, el árbitro central, volteando a ver a las bancas. ¿Alguna indicación está haciendo Marco Guzmán? ¿De qué se trata aquí, Cristian? ¿Qué está haciendo? Creo que le está llamando la atención por los balones, Ramón. Creo que el balón no está en buenas condiciones con el que se está llevando el encuentro. Ya mandaron otro baloncito. Aprovechando, Ramón, rápidamente, cambio, sale Yosmar Montoya y entra con la camisa número 23, Axel Villamil, de Tigrillo sub-15. Viene por fin el servicio por parte de Tuzos. Ahí se quedó bien con la pelota el cancerbero Héctor Santos de Chetumal. Cuando ya merodeaban
el área chica, los grandotes centrales de los Tuzos Cancún, repito. Bueno, abandonó el terreno de juego el jugador más alto que tenía Tuzos Cancún en la defensa central, el que estaba cortando todo por elevación, todo por aire, Cristian, el italiano Massimo Mallory. Así es, salió de cambio Ramón, pero quedó un jefe mandamás igual del cuadro Tuzos Cancún con la camisa número 63, Javier Camacho, un buen defensa central, igual con buena, con buen porte físico, con estatura, Ramón, un buen defensa central este muchacho, Ramón. Igual nos comenta rápidamente Lucio Aragón Martín, saludos a los infames y también a catedráticos de la sub 15 que están por su pase a la liguilla ganando a Chivas Mérida 5-0. Muy bien, viene la oportunidad para Tuzos, disparo. Le pegó fuerte, pero sin dirección a la pelota, el extremo volador no identificado de la escuadra visitante. Pero ahí está, poco a poco, tocando la puerta el equipo de Tuzos Pachuca Cancún. Quieren ir por otro golecito que les dé la diferencia y el pase automático a la gran final. Pero ahí está, está sentadita la máquina de los Tuzitos Pachuca Cancún. Pero vamos a ver qué reacción tienen los chetumaleños que están cayendo 1-0, pero 2-2 en el global. Hay que recordar que allá en Cancún Chetumal les fue a pegar 2-1, pero aquí Cancún nos está pegando en casa 1-0. Muy parejo el partido, Cristian. Entretenido este gran duelo semifinal de vuelta. Así, muy parejo, Ramón, en todos sus aspectos, pero lleva una ventaja a los catedráticos, pero creo que Tigrillo está jugando al filo de la navaja con ese marcador todavía. Ahí se quedó a duras penas con la pelota el cancerbero de los Tuzos, Brian Pech. Cuando ya el centro delantero de Chetumal llegaba con todo, con mucha fuerza para pelear por la posesión de la pelota. Pero finalmente le ganó la partida el cancerbero, que leyó bien la jugada, salió a achicar. Y ahí estuvo el acierto del portero visitante Brian Pech. Ahí balón a tierra exactamente en el medio campo y será el Chema García el encargado de poner en movimiento la número 5, la caprichosa. El Chema levanta la vista, vamos a ver por dónde va a ingresar el equipo de casa. Hay una finta del central de Tuzos, dejó pasar la pelota y quedó en manos del cancerbero Brian Pech. Despeje largo, allá el viento pues le hizo la travesura al despeje, lo sacó del rectángulo y es balón lateral para la escuadra chetumaleña. Nuevamente un corte defensivo. A ver si el Tuzito logra rescatarla. Imposible. Sigue avanzando Chetumal por aquella banda de la izquierda. Poquito a poquito va remando contra corriente. ¿Quién? Y le surge ya el empate a los de casa. Repito, están cayendo 1-0, 2-2 en el global. Con este empate a 2 en el global, Chetumal estaría en la gran final. Pero todavía le resta cuerda al cronómetro y todo quedará pues en la intención, en la actitud del equipo visitante, Cristian Mayorga. Así es, Ramón, el minuto 18 de la parte complementaria va ganando Tuzos Cancún 1-0 a Tigre de Chetumal, pero todavía no le alcanza al equipo visitante, tiene que buscar un golecito más, con un golecito más ya se mete a la gran final, Ramón, pero todavía le queda tiempo a los Tuzos y Tigríos para tomar ventaja. En el servicio, bastante malito, por cierto, le faltó un poco más de idea al cobrador de ese disparo. Bueno, aquí el viento nos está volando la sombrilla y vamos a salir como Alicia en el País de las Maravillas. Nos llegó una tremenda ráfaga de viento que estaba volando todo, así que disculpe usted si de repente cortamos la narración, porque como estamos a la intemperie, pues el viento también es factor importante. Siguen tratando de quedarse con la pelota los chetumaleños, pero le hacen el 2-1 los Tuzos. Hay una falta. Es balón para los cancunenses. Ya la tiene el número 68. Es Giovanni Borrego el encargado de poner el movimiento. Bueno, por fin, como tiene buena presencia Giovanni Borrego, lo mandan al remate y será ahora el 18
es Santiago el Chano Rueda. Chano Rueda, ahí recibiendo instrucciones por parte del auxiliar técnico. Chano levanta la pelota, balón muy peligroso. Allí se quedó en dos tiempos con la esférica el cancerbero Héctor Santos de Chetumal. Buen servicio, un poquito pasado, pero buen servicio por parte de Rueda. Ahora la salida por el costado de la izquierda de Chetumal. Llegan dos, hacen siempre el dos contra uno los cancunenses. Eso le está complicando la llegada al equipo de casa. Ahí está, se marca una falta. A ver qué dice el árbitro central. Hay penal, señoras y señores. Hay penal a favor del equipo chetumaleño. Ahí cerquita lo vimos. Bueno, ya la distancia. De este lado sí logramos ver la franja blanca del área grande, pero ya a 30, 40 metros ya nos es imposible ver si fue adentro o afuera. Pero el árbitro central y el bandera número 2 dice que fue adentro de la jugada, así que vendrá el cobro penal a favor del equipo de casa. Será el 39, Cristian. Es Luis Puch el encargado de cobrar desde los 11 pasos. Bueno, llegó la orden por parte del técnico de Chetumal. Ahora será Guillermo Dionisio, el número 33, Guillermo Dionisio. Dionisio está viendo ya a puerta. Dionisio prepara, apunta, fuego, gol de los Tigrillos de Chetumal, empatando a uno el marcador, 3-2 en el global. Se va arriba la escuadra capitalina, Cristian. Una jugada, pues de aquel lado que no pudimos ver, pues está del otro extremo, no pudimos observar cómo estuvo realmente esa jugada. Así es, una jugada que muy dudosa, Ramón, pero está mejor posicionado el nazareno Marco Guzmán y puso el penal a favor de los Tigres de Chetumal, que ya empató este gran juego vibrante de semifinal. Y el gol anotado por Guillermo Dionisio es patrocinado por Restaurant La Viagra Jarocha, Ramón, que tiene sucursal allá en Bacalar y la matriz aquí en la ciudad capital, en Chetumal, Quintana Roo. Bueno, qué importantes son los banderas, porque reforzó la marcación del bandera número 2, el señalamiento de Marco Guzmán, porque el árbitro central no dudó, enseguida corrió el manchón penal diciendo fue penal, y ya el bandera dijo, sí señor, está usted en lo correcto. Pero yo desde aquí ya no veo la línea del área grande, sí, Cristian. Exactamente, Raúl, y está un poquito lejos, por eso dudamos si era penal o era fuera, pero el árbitro Marco Guzmán, boom, se fue directamente al manchón penal y un penal a favor del Tigre de Chetumal. Y Guillermo Dionisio, boom, lo metió, Ramón, y ya empató 1-1 en este gran partido, y el marcador global va 3-2 el equipo de Tigríos ganando. Agradezco como siempre a Deportes Haddad, a Pemar Uniformes, la fábrica número 1 en Quintana Roo, al botanero Paseo Montejo de nuestro amigo Julio Rejón. Lleve a la familia, lleve a la comadre, a la novia, al botanero Paseo Montejo, algo así como el Tucho de Mérida. Bueno, pues ahora el concepto está aquí en la capital de Quintana Roo, en Chetumal. Restaurante La Viagra Jarocha, también ricos cócteles y ceviches. Rico marisco allá en la Viagra Jarocha, enfrente del Bellavista, sobre el Boulevard Bahía de Chetumal. Tenemos sucursal allá en Bacalar. ¿Cómo está el rollo de las pizzas, Cristian? Así es, aparte que tiene, es un amplio menú de mariscos, ahorita ya tienen pizzas. Igual hay promociones, Ramón, en su compra, hay promociones válidas en la compra en mostrador. Dos pizzas sencillas por $100, dos especiales por $2.50, que ya entra la de especialidad de arrachera, pastor, camarón, Ramón, y la suprema 2x300 con orita de queso así de Filadelfia, Ramón, que ya entra la rachera, de marisco, de camaroncito. Son las promociones que tiene válidas la Vía Jarocha allá en sus instalaciones, que está ubicado en Avenida Boulevard con esquina Ignacio Zaragoza, ahí enfrentito contra esquina del Salón Bellavista, Ramón.
Bueno, ya regresamos al partido. Hay un cambio de aquel lado del campo. Ahorita vamos a ver de quién se trata. Ahí viene corriendo. Ahorita que lo tengamos por aquí cerquita, les vamos a indicar quién es el recién ingresado por parte de los Tuzos Cancún. Es el 44, Cristian. Así es, Ramón. También bastante alto, espigado este jugador 44 de los Tuzitos Pachuca Cancún. Así entra al terreno de juego con la camisa número 44, Francisco Barrera, y sale con la camisa número 16, Diego Robles. Es el cambio que mandó el profesor Eric Mariscal, mejor como, conocido como el Junior, Ramón. El Junior, bueno, el Junior acaba de ingresar. Muchos de los jugadores de Tuzos Cancún son hijos de padres extranjeros, Cristian. Pero ellos son mexicanos, Ramón. Ahí el jugador es 22... ese Máximo Maloni, sus papás son italianos, Ramón. Hay muchachos que sus papás son argentinos, pero todos los muchachos son mexicanos, 100% hechos mexicanos, pero los papás son extranjeros. Pero no parecen mexicanos, puros rubios, altos, flacos, ojos verdes, puros güeros, ojos azules, verdes. Puro actor de... Son mexicanos, pero finos, finos, barba partida, ¿no? Puro actor de telenovela, Ramón, pero la verdad da gusto que estén jugando los muchachos aquí en la capital del estado. Sí, sí, puro galán de telenovela trae el equipo de Tuzos Pachuca. La verdad que parece una pasarela de galanes de televisión. Así es, Ramón, porque sorprende primero por la estatura, que tiene 15 años y son unos muchachos ya que tienen unos 70, y aparte ahora su color así muy güeritos con ojos verdes, Ramón, que creo que son los que se rompen corazones ahí en la ciudad de Cancún. Bueno, pues seguimos la transmisión en directo desde el campo del TEC de Chetumal. Se ha dado cita bastante afición, a pesar de que hay un sol bastante candente, Cristian, pues la raza vino a disfrutar y a paladear estas semifinales de vuelta. Así es, Ramón, pero como saben que es un buen fútbol, no les importa en qué condiciones se encuentre el clima, Ramón, vienen a apoyar a sus hijos, vienen a echarles porras, y la verdad, buena presencia de los papás, y aparte, gente de Cancún vino a apoyar a los Tuzitos de Pachuca. Vamos a decirle al director del TEC que nos mande a poner unas gradas con un toldo, ¿no? Imagínense cómo se vería este campo con unas gradas y un toldo, Cristian. Es lo único que le falta, Ramón, porque de verdad las condiciones del campo están quedando mejor cada día, y con la pista de tartán que tiene, solo falta unas graditas y unos vestidores, Ramón, porque los baños están bien en este campo del ITC. Sí, sí, la verdad que los sanitarios están impecables, muy higiénicos, limpiecitos, como debe ser. Todo, todo muy limpiecito. Repito, nada más faltarían las gradas para que ya hasta dan ganas de meter una tercera división acá, Cristian. Pues sí, cumple los requisitos, Ramón. Sí, cumple los requisitos del campo del Instituto Tecnológico de Chetumal, de los Mapaches. Sí, cumple los requisitos, pero a ver qué pasa, a ver si se animan los rectores del instituto. Bueno, hay un jugador lesionado. Se está acalambrando, ¿no? Ya el equipo de Tuzos Pachuca Cancún, hay un jugador ya atendido en el terreno de juego. Ahorita vamos a ver de quién se trata. No es para menos, Cristian, los muchachos han dado el esfuerzo, han hecho el gasto, pero están cayendo en este momento 3-2 en el global. Así han hecho el gasto el equipo de Tuzos. Ramón vino a plantear bien el juego, pero hasta el momento no le ha alcanzado el objetivo, Ramón. El jugador que quedó adolorido fue la camisa número 3, Ian Arceo. Vemos que sale ya bien agotado con los calambres, pero a ver si continúa en el terreno de juego. Vemos que los jugadores del equipo del centro de formación Tuzos Pachuca siguen un poco calientes por esa decisión que tomó el árbitro nazareno del penalti, Ramón. Vemos que hace otro cambio, ya no pudo más en la camisa número 3, y Arceo sale del terreno de juego, y ahorita le decimos quién entra por parte del equipo centro de formación en Tuzos Cancún. Bueno, acá hay un comentario de nuestro amigo Cristóbal Carabeo. Dice: perdón por los comentarios, pero no veo a todos los jugadores de Pachuca como ustedes mencionan. Bueno, sea un poquito más claro en su comentario, no entendemos a qué se refiere. ¿A qué comentario se refiere? Por favor, sea un poquito más claro también en su comentario. Seguimos la transmisión en directo
desde el campo del Tec de Chetumal. Hay una falta y es balón al piso para la escuadra visitante de los Tuzos Pachuca, Cancún. ¿En qué minuto vamos, mi estimado Fighterson Mayorga? 29. Minuto 29, señoras y señores, estamos a 11 de que termine el tiempo regular. Con este resultado, Chetumal estaría en la gran final, pero todavía falta saber qué dice los Tuzos Pachuca Cancún, este centro de alto rendimiento. Ya el juez central, Marco Guzmán, dando las últimas indicaciones. Por ahí se ven algunas parejitas. Viene el servicio. Allá el portero solamente vigila que la pelota no vaya a bajar de manera repentina a su arco. Y es saque de meta para el conjunto de casa, Cristian Mayorga. Estamos ya en el 30 del segundo tiempo. Chetumal ha vuelto a nivelar las acciones. Así es, con ese penal de Guillermo Dionisio empató el marcador y ya está en ventaja en el marcador global, Ramón. El cambio de Tuzos Pachuca salió con la camisa número 3, Ian Arceo, con esos calambres que no se recuperó, y entró con la camisa número 58, Ricardo Joseph. Es el cambio que mandó el profesor Eric Mariscal al terreno de juego. Ah, bueno, aquí nos dice don Cristóbal que no todos son güeritos de ojos azules, no, unos tienen verdes. No todos son azules, unos tienen verdes, otros de azul, ¿no? No, me refiero que son muchachos galanes, ¿no? Galanes, pues son galanes, digo, tienen buena presencia, digo, parecen actores de novelas. Sí, ¿no? Como los papás son de origen extranjero, Ramón, algunos, no todos, ¿no? No todos, por eso sí se nota rápidamente su fisonomía y todo eso, ¿no? Pero son buenos jugadores y hasta el momento no se le están dando el resultado, pero vinieron a hacer bien las cosas aquí a la capital del estado. Se fueron al frente, Ramón, pero todavía les queda un poco de tiempo, pero todavía pueden alcanzar este marcador. Es correcto. Viene al saque lateral el jugador de casa, ahí con Kiefer Pérez, tratando de aguantar a este grandote recién ingresado, número 44 de la escuadra visitante, Francisco Barrera, el Panchito Barrera, Cristian. Así es, Ramón, así es. Ya minuto 31 de la parte complementaria, a 4 minutos del final del tiempo reglamentario, más lo que añada el árbitro Marco Guzmán, que hasta el momento en los dos partidos, la terna arbitral que designó Ismael Medina, mejor conocido como el Chóstomo, ha realizado bien las cosas. Fue un arbitraje parcial, Ramón, ni de Cancún ni de Chetumal, fueron de la ciudad de Tulum, del municipio de Tulum, y hasta el momento están haciendo bien las cosas. Bueno, ha agarrado el timón ya Chetumal, ahí tratando de ingresar por el costado de la izquierda, pero no lo deja pasar el 44 cancunense Francisco Barrera, el Panchito, que entró en la parte complementaria, ahí defendiendo bien la casaca de los Tuzos Pachuca Cancún. Chetumal, después del gol, como que agarró otra vez confianza, Cristian, porque llegó un momento que les empezaron a tocar la pelota a los cancunenses, los metieron en problemas, pero ahora ya la actitud, la confianza regresó al equipo de casa. El cronómetro sigue su marcha, intentando nuevamente por el costado de la izquierda. Hay un servicio, corte defensivo, nuevamente la tiene Chetumal, quieren sacar el disparo, pero se revuelve bien la defensiva de Cancún, ahí sacando agua del pozo, saliendo con banderas desplegadas. Hay un rompimiento, ahí la fildea bien el medio central de Chetumal, ahí van por ella dos jugadores, uno de Chetumal y uno de Cancún, tratando de pelear por la posesión de la pelota. Ya el bandera número 2 dice que es tiro de esquina para los chetumaleños. Estamos ya cerca de qué minuto, Cristian, si eres tan amable. 33 del segundo tiempo, y vendrá al cobro Kiefer Pérez, quien es el capitán del equipo naranja de Chetumal. Kiefer le dice: váyanse ustedes a rematar, yo me encargo de lo demás. Ahí metiendo fuerte la carrocería el jugador cancunense, sigue teniendo la pelota Kiefer Pérez. El bandera dice: rápido, mueve la pelota, porque si no se la damos a los cancunenses. Exigiendo rápidamente el bandera que ponga en movimiento la pelota el capitán de la escuadra capitalina.
Vendrá el saque. Ha bajado ya la intensidad del partido, Cristian. No es para menos. El sol, pues, prácticamente fulminó ambas escuadras. Y ahorita, estos minutos, ya vemos muchos jugadores con cansancio en el rostro. Sí, ya pasó factura todo el desgaste de los 80 minutos que estuvieron corriendo estos muchachos, Ramón. Ahora sí ya se resiente un poquito más el cansancio. Ya bajaron los decibeles. Ya se ve que los Tuzos quisieron, pero los minutos finales les está costando, Ramón. Allá el profe Marco Guzmán hace un señalamiento hasta el otro lado del campo, a donde está el bandera número uno, Tiberio Tadeo. A ver. ¿Qué pasó por allá, Cristian? Veo que hay confusión. Hay un cambio, Ramón, que manda el profe Darío. Sale el anotador del gol, Guillermo Dionisio, con la camisa número 33. Y ahorita le decimos quién entra, porque ahora sí estamos en el otro extremo de la... Es Gerson, ¿no? Gerson Morales con la camisa número 32 es el que entra al terreno de juego, Ramón. Ahí viene el contrarremate por parte de Chetumal. ¡Impacto! ¡Gol! ¡Gol de los Tigrillos de Chetumal, señoras y señores! ¡Vaya forma de empalmar, de impactar la pelota y sumirla al fondo de las piolas de la cabaña que defiende Brian Page, del equipo visitante de los Tuzos, Pachuca, Cancún! Axel Villamil le pegó con tubo a esa pelota, Cristian Mayorga. Y bueno, con este gol prácticamente yo creo que Cancún queda fuera de la gran final. Así, con todo el rencor que le tiene a la pelota, Axel Villamil la empalmó de buena manera. ¡Bum! La puso en el poste derecho del cancerbero Brian Pez, que se tiró y no pudo alcanzar, Ramón. Y ya los Tigres de Chetumal está ganando 2-1. En este gran partido, ya con una ventaja de 4-2, vemos que se calientan los ánimos ahí entre los jugadores. Esperemos que no pase más la calentura del juego, Ramón, pero solo hay que recordarle que es un partido de fútbol nada más. Y aparte están en formación para llegar al fútbol profesional. Sí, se calentaron los ánimos allá, jugadores de Cancún. Siguen discutiendo en la banca. Ya le están pidiendo al profe Darío que se retire de ahí, de los linderos de la banda. El problema es con el profe Darío. Ahí lo vemos discutiendo con jugadores de Cancún. Bueno, yo creo que el técnico debe evitar ese tipo de situaciones, Cristian. Sí, lo que pasa, Ramón, que desde que el árbitro Marco Guzmán dio el penal a Tigre de Chetumal, los jugadores y el cuerpo técnico como que quedaron un poco enojados, porque sí fue un penal muy dudoso, ¿no? Muy así, y lo vieron así, por eso están reclamando los equipos de ¿cómo se llama? De los Tuzos Cancún. Bueno, siguen las discusiones allá en la banca. Ya el profe Darío estaba pidiéndole a sus jugadores que se retiren, los que salieron de cambio. Vamos a ver si se tranquilizan los Tuzos de Cancún. Bueno, regresan las acciones, ya dijo el profe Marco Guzmán. El cancerbero se queda ya con la esférica. Viene el despeje hasta el medio campo por parte de los Tuzos de Cancún. El centro de formación, Tuzo, Pachuca, Cancún. Kiefer Pérez metiendo una pelota por elevación. Van por el costado de la izquierda. Se sigue peleando a ver quién se queda finalmente. Hay una falta sobre el cancunense, el número 44, Pancho Barrera. El cronómetro sigue su marcha. Estamos ya en el 38 de la parte complementaria. Estamos a 2 de que finalice el encuentro. Hay cambios, sale el Chema García de Chetumal, el defensa central. Ahorita le vamos a indicar de quién se trata, quién ingresa por parte de la escuadra capitalina.
Ahí va por su primera pelota, es el 31. Es el 31 por parte de Chetumal. ¿Dónde está? Es Félix Santos, el que ingresa por parte de Chetumal. Félix Santos. Ahí se quedó tendido un jugador de casa. Ya se incorpora. Bueno, finalmente ya se dan la mano cancunenses y chetumaleños. Por ahí llegó pues el consejo por parte del cuerpo técnico de los cancunenses. Ya se están dando la mano, se están tocando el hombro, como diciendo ya tranquilos, ya no seguiremos discutiendo ni peleando en el rectángulo verde. Eso habla bien de una institución, un centro de formación como Tuzos Pachuca Cancún, que a pesar de que está caliente el partido, Cristian, pues llega un momento que dice, no, pues ya, vamos a calmarnos, no pasa nada. Así siguen calientes los muchachos, siguen calientes, pero a ver, que ya falta pocos minutos para que acabe este encuentro, pero la victoria se está llevando los Tigres de Chetumal y el pase a la final de esta Liga Premier Estatal. Ahí viene el ingreso por parte de los Tuzos. Tuzos Pachuca, bueno, y el viento por acá nos quiere hacer también la jugada, nos quiere volar el toldo. Así que espérenos tantito, porque si no, vamos a volar con todo y sombrilla. Cancún está remando contra corriente ya en los últimos minutos del partido. Quiere ir en busca del empate, aunque con el empate no pasaría. El empate pues le daría el pase al equipo naranja de Chetumal. Tendría que ir por 2 goles el equipo cancunense para poder tener el boleto a la gran final. Termina el encuentro, señoras y señores. Los Tigrillos de Chetumal están en la gran final de la categoría sub-15 o cuarta división. No, no es amigo, seguro. Es una mierda esta liga, Bueno, ahí está el centro de alto rendimiento de Pachuca. Árbitros echando la culpa a los árbitros. Bueno, está lo que les enseñan en el centro de alto rendimiento de Pachuca, a ofender verbalmente a los árbitros, a la prensa. Bueno, tanto que hablamos bien del centro de alto rendimiento, al final mostraron lo que realmente son los jugadores. Bueno, pues ahí está la actitud por parte de algunos de los jugadores de Cancún, que algo que tienen que aprender en la escuela es a saber perder, independientemente de que no estén de acuerdo, tienen que respetar las decisiones arbitrales. Porque precisamente eso es, Cristian, un centro de formación allá en Pachuca, allá en Cancún, digo, los Tuzos Pachuca Cancún. Sí, la verdad una acertada, pues la verdad este muchacho pues expresó, pero no debe de ser así, porque hay que recordar que ellos están en una formación, ¿no? Y su formación tiene que ser respetar las decisiones arbitrales, como los técnicos, de todas maneras, ¿no? Pero la verdad no creo que la institución del Club Pachuca no enseña eso a los jugadores, pero esperemos que el profe Eric Mariscal le llame la atención a este muchacho. Creo que es Emiliano Espinosa o Espino, con la camisa número 2, pero vemos que ahorita ya está platicando el profesor con ellos, ¿no? Es correcto, ¿sí? Un muchacho que prácticamente no tiene futuro con esa actitud, con esa forma de expresarse ante las cámaras, pues la verdad no le veo mucho futuro en lo futbolístico, Cristian. Así es, Ramón, porque pues son jóvenes, están en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, y no tiene que ser así, pero un tachecito ahí para el centro de formación Pachucas Cancún. Esperemos que tomen cartas sobre el asunto, sobre esa actitud de ese jugador, porque los demás jugadores pues aceptaron la derrota y se fueron, lo vinieron a buscar, pero no tiene que así hacer esa actitud este muchacho. Lo mencionamos otra vez, la camisa número 2, ya se me perdió el nombre, este muchacho Emiliano Espinón con la camisa número 2, y es el capitán, Ramón. Imagínate qué capitán tiene el equipo. Mucho protagonismo por parte de este muchachito, pero bueno,
Amigos, gracias por seguirnos en la plataforma de la Casa del Deporte. Yo me despido esta tarde agradeciendo a Cristian Mayorga en los comentarios, a su hijo, tras de cámaras, Cristian Junior, y yo soy José Ramón Zapata y les decimos gracias. Hasta la próxima.